Vientos. ¿Qué tal esa pandilla del gaming? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos sean a Jugando de Lasco con Chichana Cebo. Pues nos hicimos güeyes 2 días, pero ya estamos de vuelta. Esperemos ya no caer otra vez en pasó el mes pasado, pero ya andamos por aquí. Gracias por acompañarme en este intento de temática de juegos donde salga algún mexicano. Con el Rise of the Dragons, que sí o sí lo tenemos que jugar y que además nos lo habían pedido. Ya lo había jugado hace muchos años, pero bueno, lo vamos a volver a jugar por obvias razones, porque creo que no lo guardé en el rojo, ahorita que estoy haciendo memoria. Entonces, por eso le estamos dando un cáliz a esta joyita oculta de la Neo Geo, que salió por ahí del 2002, obviamente opacado por KOF 2002 por obvias razones, pero la verdad es que es una de esas joyitas que vale mucho la pena y que a mí me gusta mucho jugar por muchos aspectos. Tiene un super bien chulo, el diseño de los personajes me encanta, digamos que esta... ¿cómo decirlo? No es un spin-off, es más bien como un homenaje a la saga de Doble Dragón, porque originalmente sí iba a haber sí iba a tener una conexión directa con Doble Dragón, pero por diversas circunstancias técnicas hubo ahí, entre que Tecnos perdió, se fue a bancarrota, y Evo, que eran los desarrolladores de esta de este juego junto con Noise Factory, que se encargó de publicarla, perdieron los derechos y bueno, muchísimas cosas que pasaron. Por esa razón fue que esto quedó como un homenaje de la saga de... ¿cómo se llama? De Doble Dragón. Me estoy volviendo a enganchar. No se me enojen. Ah, sí, era Doble Golpe. Saludos a toda la banda. Bienvenidos sean. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo andas? ¿Quién sabe? La verdad es que ya se tardaron demasiado. Tengo entendido que Boga ya de hecho vendió el juego prácticamente. Lo vendió una empresa que ya ni me acuerdo cómo se llama. Y andaban justamente en ese proceso de... de sacar prácticamente versiones para todas las consolas, pero no sé si hay alguna situación legal que esté evitando que salga el juego, pero yo creo que sí, ese sí sería uno de los juegos de los must, de los que sí compraría sí o sí. Pero sí, la verdad es que sí, todo estuvo como mucho misterio. Sí, hay todavía página de Facebook oficial, pero ya creo que tiene la analiza. Ya tienen muy poca... Me agarró un chulo ahí con ese combo. ¡Oh, güey! Todo el puto combo ya me entró ahí. El último que hicieron hace como un año y medio, hicieron una
pendejo. Hicieron una rifa de unos, ¿cómo se llama? De unos pósters, rentan bien chingones y estaban firmados por todos los de Evoga. Pero, desafortunadamente, no me lo gané. Pero quien se lo ganó fue nuestro estimado Yorillerito. Ojalá en alguna oportunidad tenga chance de tomar una fotillo a ese póster. Estaría bastante chévere compartirlo por aquí, porque esa es, digamos, una de las cosas que sí es bien rara que haya, y sobre todo con un juego tan descontinuado. Nuevamente, bienvenidos a todos. Ya vi por ahí a Angelito Valdés, al buen Kurai Tenchi. Está la banda que está por aquí. Bienvenidos. Ah, pendejo, no haré ese. Oh, que la chingada ya me agarró. Ahora yo soy el que anda bien manco, cabrón. No mames, no me salió el pinche especial que pedí. Esas cosas muy chulas de que... Pendejo, no me olvida que ese con el cubo. Ya me ganó. Mendiga mona. ¿Qué onda, Kio? Pásale tú también. ¿No estás chambeando? Se lo volteó. Ah, el doble, güey. Sí, señor. Ya voy en camino a mi casa, dice el Kio. Va. Vaya a ver en la noche que armamos. Porque yo prácticamente ya, a partir de este momento y hasta el día martes que regrese a chambear, más que puesto para retas, para todo lo que quieran jugar. Ya se los había dicho, pero vuelvo a confirmar. Es que ahí avisen qué show. Porque ya van días que me dejan colgado a uno. El lobby que está vientos, chica. Sí, pues hay que aprovechar. Pocas veces donde vamos a tener puentes así de largos. Dice Ongi que si vi los anuncios. ¿Qué onda, mi Artur? ¿Cómo andas? Un gustazo. Chida, muy chingón a las retas, mi Artur. La neta es que si has subido bastante de nivel en el... que la pinche pistola. En el tier de Strike, ya sabes, cuando gustes, y luego nos pasamos a la... Al street, pues al otro, a cualquier otro street. Ya sabes que acá somos
carne de cañón, mi Artur. Sí, estuvieron interesantes los anuncios. Bueno, el trailer extendido de la historia de God of War estuvo chido. El jueguito este que el que era Poyo Kiwi, que ahora es Scarlet Blade, se ve bueno. Tekken 8, pero la verdad es que digo, se ve muy bonito, pero yo ya le he perdido bastante feeling e interés a Tekken como tal. El 7 lo compré por, se supone que para retas, pero nunca hicimos retas. Ahí lo tengo en el tintero, entonces pues así como que qué bárbaro, lo compraría de recién salido, la verdad es que no. Y bueno, creo que ya está más enfocado para las nuevas generaciones. Se ve una chulada el Tekken, eso totalmente de acuerdo. Qué bueno. Hola Nacho, ¿cómo estás? Bienvenida. ¡Ah, pinche de días! ¡No, las mamadas, pinche! ¡No, no! ¿Ando bien, Matur? Sí, mierda, ya tengo que ir a cortar la greña, acá. Ahora estoy en modo John Wick. Hasta con barro y todo. Ah, y eso que no me conociste en mis años mozos, mi Artur. Hace como 15 años cuando andaba como el Terry Bogard mexicano. Bueno, el Vega mexicano realmente era. Arma el Tekken 7 y dice que no mames, güey. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que él lo tengo y lo cuelo cada pinche año y si esto. Ya ni lo juego, güey. Voy a entrar a la gremiar un cabrón. La neta. Ah, que la mierda. No, pues sí. Hola. Y usa Pupa, pues más o menos es macharle luego mucho a las patadas con Pupa. Lo único medio difícil es sacar su especial, que tienes que dejar apretado la patada, y eso es bien inútil, ese especial. Saludos al carnalísimo Irra Ordóñez, Irra Force, al buen JJ que anda también por acá. A Robert Rivera, dice el buen Ongi, me acuerdo que en las arcades era típico ver a Elías y Ali. Fíjate que yo no, bueno, donde yo jugaba, como les digo, siempre fue muy opacado por KOF 2002, por obvias razones. No me encantaba, creo que era el único güey ahí en mi cuadra que lo jugaba. Pero es un juego que a mí me gusta muchísimo. Yo creo que podría considerarlo uno de mis top 5 de juegos de ¿cómo se llama? De maquinitas de peleas. Fácil, ¿eh? ¡Salva! ¡Pendejo, qué! ¡Qué pendejo estoy! Se me va a ir el pinche perfa por esa mamada. Pendejo, iba a hacer la triple S, pero por andar de mamón no me salió. Los nombres, dice Nacho, pues es que es mexicano. Arriba, Quetzalcóatl. Bueno, ahorita platicamos un poquito de ese tema y de por qué este señor lo hicieron así. Kyo dice algo bien cagado: es que conozco a uno de los de Boga que trabajó en. Ah, no mames, ¿a poco? Estaría chido que le sacaras una. ¿Cómo se llama? Una entrevista o algo así de para el podcast, estaría chingón. Hay que lo contactes y nos aventemos un podcast con él y platiquemos así de juego y de. Bueno, en general de juegos, y también que nos estaría chingón que nos contara como que su. ¿Cómo se llama? Pues un poquito cómo fue tras bambalinas, ¿no? Ahí te encargo, que sería una cosa bastante chingona, una buena. Un buen plus. No, ah,
Natsu dice, a mí me gusta este juego. Sí, a mí me encanta, digo, por muchas situaciones. ¡Ah, pendejo! Dice que va a ver si encuentra su contacto. Ah, estaría chingón. Y a ver si, nos, si todavía anda el comandante Arthur por aquí. A ver si, si la podemos pactar para que también esté el lato presente. Estaría bien rifado. Y si no, pues yo le aviso. Dice Ongi, aquí donde vivo antes de que llegara a 2002 Plus, mucha gente jugaba este juego, Garou, Mortal 3 Ultimate, la saga Alpha. Fíjate, bueno, salvo la 97, todos los demás son juegos interesantes. Sabía que trabajó en el juego, estuvo chambeando con SNK en Japón en los tiempos de la bancarrota. Estaría bien rifado, mi tío. Estaría bien rifado, a ver si, si se presta para una pequeña entrevista en un podcast. Obviamente tú ahí puesto para que lo transmitamos en conjunto en todos los lados. Porque creo que ese tipo de... ese tipo de gente o ese tipo de banda que estuvo involucrada en juegos como uno tan poco conocido, tan subestimado como este, creo que vale mucho la pena darle voz y voto, ¿no? No sé qué diga la pandilla. Ahí está el truco para... Sí, sí. Si les cuesta el trabajo a este güey, ahí está la forma de ganarle. Y ahí, a propósito, dejé el nivel para que vean que prácticamente aplican todos los niveles esta traba. O sea, básicamente lo que hay que hacer es con cualquier personaje que tenga ataque por abajo para que puedas cambiar. Este güey siempre ya tiene un patrón ahí bien marcado. Entonces no está tan complejo como podría pensarse. Con ataque abajo me refiero a los ataques que son diagonal, abajo o adelante, como este. Listo. El chiste es que lo estés sobre, porque si no, si lo dejas tantito al güey, te empiezas a spamear con proyectiles y luego para acercarte les un pedo. Pero ya vieron que no hay tanto tema. Evo, estaría chido, dice el buen Ongi. Sí, ojalá y si, digo, si no se puede en vivo, pues no. Pues si solamente es un fin de semana, pues ya lo grabamos y lo pasamos como primicia, pero si se puede hacer en vivo, pues estaría excelente. ¿Quién más ha puesto comentarios? Creo que estamos todos tranquilos. Dice Ongi, yo también compré Tekken 7 porque lo vi en oferta. El especial, si me tienes cargado especial para que es... Sí, tío, no vale la pena hacer ese especial de esta monita. Tienes que dejarlo, creo que son 10 segundos y para el doble son como 15 o 20 segundos. Y para que ni pegue, la neta es que no lo vale. Ah, bueno, pues sí, vamos a platicar de por qué este amigo es el novio del día de hoy, el mexicano José Rodríguez Pepe, para la banda. Se supone que Pepe tiene pues peso, no como Billy Jimmy, pero sí un peso importante en la historia, porque como igual, al igual que Billy Jimmy, él tiene el poder de un dragón, el dragón verde Quetzalcóatl. Se supone que según su historia él era un monigote que se metía en muchas broncas ahí en su barrio. Entonces sus tíos los mandan a
lo manda su mamá con uno de sus tíos que vive en la selva. No se queda como muy explícito dónde chingado está esa selva, pero el chiste es que al canijo le encantaba estar en el cotorreo y andarse metiendo a deportes extremos. Entonces en exploraciones también, en una de esas exploraciones que aventó ahí por la selva, termina en una pirámide, donde en esa pirámide se encuentra unos rollos ahí ocultos que se los trae, y resulta que esos rollos tenían un entrenamiento militar, unos rollos donde te enseñaban un modo de pelea, pero lo que él no sabía es que al haber agarrado esos pergaminos, pues obtuvo el poder del dragón verde y dragón tal cual. Por eso es que en esta historia de Rise of the Dragon, donde se supone que todos los dragones tienen cierta resonancia, donde se pueden sentir al estilo del yoyos bizarro dentro de todos los usuarios de la estancia trae, por eso es que llegan a esta ciudad donde este monigote Johan, el dragón negro, que es el antagonista pues, principal hasta cierta medida, realmente el antagonista es el dragón negro, no Johan, pero bueno, el dragón negro es el antagonista principal, entonces posee el cuerpo de Johan, y Johan era un alumno del abuelo de la monita esta de la Lynn, de Lynn Baker, la niña que sale con el Billy. Entonces, pues se enoja, ya saben lo típico de siempre, y como al más puro estilo de Kung Fu Panda, se enoja, saca el poder interior, saca lo corrompe la maldad, y pues por eso es que estamos jugando esta cosilla, ¿no? Dice el Ongi, ¿qué pasó con el guacamole? Todavía no lo he podido, sí, tengo que sí lo he echado a andar, pero los pinches controles es el principal problema. Con el guacamole no me detectan los controles de Play 4 para poderlo jugar bien. Voy a intentarle, precisamente hasta que voy a estar de descanso, a ver si mañana me puedo aventar algo rápido de guacamole para cumplir de alguna manera también con el tema del juego. Son dos juegos del guacamole, creo que yo nomás tengo el primero, pero vamos a intentar ver si puede jalar el jueguillo. Creo que sí sería bastante interesante. Dice el Kio, ¿vas a armar el Steam? Pues ¿quieres que armemos Steam? En la noche lo armamos. Nos aventamos unas 13 a ver si ya está jalando chido la 13 o nos aventamos cualquier otra cosa que quieran. ¿Qué pasó, Angui, con la selva negra? Ya nos llevamos así. Y un café, amigo, qué barbaridad. Bueno, como ya terminamos con el principal monigote, vamos a aventar para tratar de cumplir con la hora. Vamos a jugar con... supuestamente con Billy y con esta nena, Lynn. Andemos un poquito más en la historia del juego. Un momento, le voy a dar un trago a la bebida de los dioses. Para la tónico negro. Muy bien, vamos. Ah, que mira, sí, que bien sabroso. ¿Y por qué tan temprano? Porque me desafané temprano de la chamba, porque Angie no está y porque mi nena se quedó dormida. Por eso voy a apurarme para ir rápido con la hora y despertar a mi nena, porque si no, no se va a quedar dormir más noche. Pero de todas maneras, en la noche vamos a hacer algo. Ya por ahí Kio pidió Steam, lo cual pues significaría que podríamos echar retas al fin. Retas de la 13. Estaría chévere. Déjame, le prendo la luz porque ya se está oscureciendo. We'll be right back.
¿qué onda, mi Black? Otra vez. Hola, esta vez no lo tenemos, pero espero que ya pronto mi Black. De hecho, ahora sí, oficialmente ya casi... Ya casi viene el tercer aniversario de Cueva, que sería el domingo 18. También voy a ver qué puedo hacer ese día. Aceptan sugerencias, yo sé que pues obviamente estaríamos aventando retas el sábado anterior, pero pues vamos a ver qué más, cómo más podemos complementar. Otro llegue. La vida de los dioses. Ok, let's go. Ah, qué pendejo. Qué güey, ya me metió el pinche combo. Dice el Black, ya llegó el disco duro. Ah, sí, claro. ¿Dónde lo compraste siempre? Porque ya ves que donde lo vamos a comprar inicialmente valió 3 hectáreas. Saludos al buen Dark Cloud. Al buen Beto Sandoval, ¿cómo andas? Buenísimo Dark Cloud, qué milagrazo. Lo siento, pero debo de ganar. Dice mi Black. Ok. Sí, porque ya la quise comprar en una tienda de China y quitaron. Thank you.
la patada. La otra chinga. Modo. Y ya pensé que se iba a dar. No mames. Vientos, vientos. Simplemente el mejor. Cámara, cámara, vamos a meterle velocidad. Ok, vamos. Dice lo buen Black. No sabía que había Miguel en este juego. ¿Cuál? ¿El del afro? ¿Cuál dices? Doble S. Nada mal, nada mal. Ay, contra Billy. Billy contra Billy. Está chido ese combo. Tiene un chingo de combos este juego. Hijos,
Ah, qué pendejo por dos. Y la cagué. No, yo es que este juego sí lo invertí, pero como no se imaginan, ¿no? Como no se imaginan, invertí este juego. Ese topito. Buena. Vientos. Siempre te he admirado. Y si usted, amigo, iba a decir televidente, pero no, no es televidente. Lo está viendo, pues, en la transmisión. Si ese corazoncito al final no le quedó claro, sé qué significa, pues significa que le está echando los canes. Esta línea siempre ha estado ahí con Billy, siempre ha sido su crush. Parece que este güey no dejarlo de hacer nada. Sobres, sobres. Sobres. Aquí se está apañando con los likes, pero gracias. Creo que el black, creo que se le trabó el botón de los likes al black. Dan espacio a este güey. Rendirte y le das barra de vida y barra de poder a tu amigo. Esa casi nadie se la sabe, pero eso pasa cuando se salta el tutorial del inicio. Muy bien. Segundo final y le vamos a meter velocidad para sacar el tercero. Cerrar la transmisión del día de hoy. Al menos por el momento, a ver si al ratito en la noche se va a animar la banda a hacer algo. Ya, obviamente Billy y Jimmy pues son los principales involucrados en la historia, por eso el dragón negro, porque como os comentaba, el dragón negro mata al abuelo de esta chamaca y pues obvio Billy y Jimmy tienen que regresar a arreglar el asunto. Y aquí es donde se mezcla un poco la historia del doble dragón original, donde Billy y Jimmy pues fueron, al menos en este juego, eran unos chamacos que se escapan de su casa porque sufrían mucho maltrato infantil. Se escapan de su casa porque tenían un padre borracho y una madre ausente. Entonces Jimmy se desespera y se lleva a Billy, se van. Contactan a un tío que es agente de policía de esta llamada Sunshine City. Entonces el tío pues obviamente no los puede tener en su casa porque es un policía. Y pues, pero tiene conocido, que ese conocido es el viejito, el abuelito de Lynn, que nos deja su cargo porque para que los haga como que gente de bien, ¿no? El abuelo ve futuro en ellos, los entrena en la
los aspectos del dragón, siendo Billy el azul, siendo Jimmy el rojo, Lin es el dragón blanco, también no lo había dicho, hereda prácticamente el poder de su abuelo del dragón blanco, pero pues ya les llega la pubertad y empiezan a andar de novios, y Jimmy siempre tuvo un carácter muy, muy explosivo y tenía muchos problemas con las pandillas. Entonces en una ocasión Billy estaba con Marian, la novia de aquel entonces Jimmy, al Billy me lo dejan bien maltrecho y matan a su novia Marian, por eso obviamente hace que Jimmy pues se vuelva una persona muy triste, muy llena de rencor, se encarga de todos los malosos a la usanza de lo que pasó justamente en Doble Dragón. Y al final del cuentas, y una vez terminado el asunto, pues vuelca toda su ira en Billy por haber perdido a Marian, para haberla puesto en una situación de peligro. Obviamente Billy también bajita la mano andaba sobre la novia del hermano, y bueno, ya saben cómo termina eso, ¿no? Entonces dice el papá, todo tranquilo en los comentarios, vámonos con el último ending, obviamente el de Jimmy. Hay uno más, pero ya no creo hacerlo en esta transmisión, que es cuando agarramos a Billy y a Jimmy. Eso se lo dejo yo a su criterio y lo dejo para que ustedes, amigos espectadores, desde la comodidad de sus hogares lo puedan hacer. Truco, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1, y con eso desbloquean al señor Abogo. Este mismo truco funciona en el Power Instinct Matrimini para sacar precisamente a los cuatro personajes que van, ¿cómo se dice?, representantes de este juego, que son Jimmy, Elías, el monito del afro y Lin, precisamente. Cuatro arriba, tres veces abajo, dos veces a la izquierda y uno a la derecha, y con eso ya sacan al señor Abogo. Listo, pues vámonos con el Jimmy. No, Jaimito para la banda. Estar igual de mamado como él a los 24 años, ahora tengo 36, no, 37 ya cumplí, miento, valgo 3 hectáreas de verdura. Chuy, ¿cómo andas? ¡Qué milagrazo! Un enorme abrazo, mi estimadísimo Jesús Torres, ¿cómo andas, carnal? ¡Qué milagrazo que te dejas ver aquí con la banda, con la familia del gaming! ¿Cómo vas, hermano, con tu proyecto? ¿Sí lo vas a echar a andar o qué show? Dime, porque justo este año vamos a empezarle a dar más apertura a los a los de la banda. Si a usted, amigo espectador, le interesa que le echemos la mano para presentar propuesta y demás, en serio, siéntase con toda la confianza, avísenos.
todavía le podía haber dado un madrazo. Ah, no, estaba muy lejos. Pues con todo, mi buen. ¿Ves que este le estaba diciendo a la banda que este sí lo jugó? Pero un chingo. Este sí lo jugó en maquinita. Todavía lo alcancé a jugar bastante tiempo en maquinita. Obviamente, cuando tuve la oportunidad de conseguirme en PC, pues ahí ni se diga. Estamos esperando la versión de Play 4, pero pues no va a salir la versión de Play 4, desafortunadamente. Entonces, una lástima, mi estimadísimo. Pero. Siempre le entra eso a la compu, ¿eh? Siempre le entra eso. Y ya me quito mi toque. Siempre le entra esa receta a la máquina. Casi perfect, nada más porque me agarró el pinche dinero, güey. Blues de los Dragones es uno de mis tracks favoritos. Uno de mis tracks favoritos es el que acabamos de escuchar. Pues estoy pensando en usarlo. Estoy viendo cómo meterle el video de presentación. La verdad es que sí estoy muy, muy güey para muchas cosas todavía, aunque no, usted no lo crea. Pero vamos a dar un poquito más de forma a las presentaciones de... De aquí de la cueva, para no empezar tan de chingadazo. Para que le diera, qué güey. Vientos con la waffle de la Sonia. Muy bien. Muy buena, muy muy buenas waffles tiene este juego. Cassandra y Sonia. Mis respetos. Ese tofico. Bueno,
Ya casi. Creo que va la boba. Sabobo también es de los pocos personajes que rescataron del lore principal del Doble Dragón. Sabobo era uno de los personajes importantes. Estimadísimo Black, ¿qué programas voy bajando para lo de las transmisiones? Te los voy escribiendo para cualquiera, sobre todo para que cualquiera que esté interesado. El resto de las transmisiones, esos son los mismos que tienen que bajarse. Listo. Compadre. Ya casi, amigos, ya casi. Vamos a cambiar con Sony porque se me olvidó. Pega más chido abajo. Bueno, y Sonia, ¿qué tiene que ver con todo este asunto? Ustedes se preguntarán. Pues resulta que Sonia era la amante de este señor llamado Johan. Una niña igual que Billie Jean, que tuvo una infancia difícil, fue entrenada en Rusia como asesina. Pero después de una situación donde se pelea contra... se pelea y se echa... a un coronel, a un general más bien, que es el que la estaba, el que la cuidó y demás. Huye de Rusia para llegar a Sunshine City. Y que bien que costó ahí. Otra vez. Pues obviamente buscando protección, se hace buenas migas con el Johan.
anda ahí sobre del Johan, se hace la señora del Johan, pero empieza a ver que el Johan se pone demasiado loco por el poder, escapa en una misión que le encargó Johan de matar gente inocente. Se encuentra a Jimmy, que Jimmy se volvió prácticamente peleador callejero después de lo que les comenté que pasó en todo este show con Billy y Marian. Jimmy se vuelve un peleador callejero al más puro estilo de Terry Bogard, buscando volverse fuerte, buscando contendientes fuertes. Y es cuando se encuentra con Jimmy, se enamora del Jimmy, porque Jimmy le pone una tranquisa. Y el resto es historia. Vemos que Jimmy sigue culpándose por todo lo que pasó con su chica Marian. Ahí fue a verla en el cementerio. Que le pusieron María para Maraya, para que no tuviera problemas con utilizar el nombre de Marian, pero a fin de cuentas es lo mismo. Cambias la N por la H y te refieres casi a la misma persona. Entonces, ustedes saben cómo funciona esto de las libertades creativas, ¿no? Y ahí Jimmy contando, pues, francamente, que todo este tema del dragón negro, pues no termina de cuajar. Sonia lo acompañó. Jimmy aplicando el cállese, señora. Qué feo individuo. Lo que les digo, ella murió por mi culpa. Ya tuviste tu venganza de Johan. ¿Qué quieres aquí? Y eso, señores, si no lo entendieron, también significa echar los perros, pero de otra manera. Ay, qué complicado es el amor. Y me la deja ahí hablando solita. Pero eso no va a hacer que desista de andar ahí sobres. Le va a aplicar la de eres mío y de nadie más y lo va a marcar. Pues listo, gracias a toda la pandilla que me acompañó en esta pequeña oreja. Les agradezco mucho haber acompañado en esto que ya nos habían pedido, como les digo, al final de cuentas, por la temática, pseudo temática de jugadores peleadores mexicanos. Pues ya cumplimos con eso, estuvo bastante bueno. Les dejo de tarea el último final, que es utilizando a Billy y a Jimmy. Ahí termina la, nos platicamos próximamente de más de la historia. Y pues yo creo que si se puede, el ratito en la tarde noche hacemos algo. Que anda medio interesado ahí en Steam. No sé si alguien de la banda quiera retas de Play 4, si no es en Steam con el Kyo. Pero pues como les digo, yo ahorita francamente hasta el martes que regrese a chambear, ya estoy más que puesto como un calcetín para echar retas, para enderezar un poquito el barco con la banda. Y sobre todo porque este fin de semana es oficialmente el tercer aniversario de Cueva del Mal. Vamos a ver si podemos hacer algo, porque la verdad es que va a ser algo difícil poder tener algo como un premio, pero vamos a ver qué podemos hacer para poder hacerlo pues un poquito especial, porque creo que como forma de agradecimiento por estos 3 años sí quisiera hacer algo simbólico por lo menos. Pero vamos a ver pues qué es lo que vamos a poder aportar. Ahí ya saben, dudas, comentarios, ideas, prácticamente somos todo oídos. Esperamos que nos acompañen a partir de mañana, todo este fin de semana, para echar retas y demás cosas que se nos ocurren. Pues listo, ya que se acaban los créditos y cortamos la transmisión. No se acaban los créditos, chinga. Están agresiendo hasta el Papa Juan Pablo II. Ah, no, en ese entonces ya no era Juan Pablo, era... ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Ah, no sé, bien, me acuerdo.
presentado por Evoga. Oye, ojalá, ojalá el Kio, ojalá se nos haga con el crédito, se nos haga con el Kio ahí, esa posible entrevista, podcast, qué sé yo. A ver, ahí les esperamos dar buenas noticias próximamente. Cuídense, banda, nos vemos al ratón, descansen, váyanse a comer provechito y si todo sale bien, nos vemos en retas con la banda. Hasta luego.